me llamo Mía y mi mamá se llama Lorena. Y hoy iba a contar el cuento de Ratón Pérez y de Daniela Pirata. Voy a empezar por el cuento de Daniela Pirata. En un mar muy lejano navegaba el Caimán Negro, el barco pirata más temible de todos los tiempos. Todas las embarcaciones planeaban sus rutas para no cruzárselo, y si algún marinero lo divisaba desde su catalejo, daba media vuelta y huía en sentido contrario. El capitán del Caimán Negro se llamaba Oreja Cortada. Tanto él como sus fieros piratas eran famosos por sus escalofriantes andanzas. En aquel mar tan lejano también navegaba Daniela, a bordo de la Araña Saltarina, su pequeño velero. A pesar de las horribles leyendas que se contaban, ella buscaba aquel terrorífico barco, y es que había algo que deseaba con todas sus fuerzas. Daniela quería ser pirata en el Caimán Negro. Un día, después de muchos soles y muchas lunas buscándolo, lo encontró. Mi nombre es Daniela y quiero ser pirata en este barco. Niña, ¿dices que quieres formar parte de nuestra tripulación? Preguntó Oreja Cortada sorprendido. Así es, contestó Daniela con decisión. Los piratas estallaron en risas. El capitán se agrupó con los hombres. Tras varios minutos de discusión, Oreja Cortada habló. Para ser pirata en el Caimán Negro se deben superar una serie de pruebas. ¿Cuáles? Haré lo que sea, dijo Daniela muy convencida. La primera prueba para ser pirata es capturar peces a manos llenas. Niña, ¿tú sabes pescar? Daniela se lanzó al mar de cabeza. Cuando regresó, los piratas se quedaron anonadados. Aquí traigo varios kilos de doradas, langostinos, tres calamares gigantes y una mantarraya. No está mal, reconoció Oreja Cortada. La segunda prueba para ser pirata es demostrar la fortaleza de un roble. Niña, ¿tú eres fuerte? Daniela cargó a su espalda el pesado arcón de los tesoros y comenzó a flexionar las piernas. Los piratas la observaban estupefactos. Una, dos, 10 sentadillas, 20, 50, hasta 100 sentadillas. La tercera prueba para ser pirata es correr a la velocidad del trueno. Niña, ¿tú eres rápida? Daniela corrió como una flecha por la cubierta. A los pocos segundos se detuvo nuevamente ante los pasmados piratas. Miren, el parche del tuerto, la pluma del loro y una moneda de oro. Se los he quitado tan rápido que ni siquiera se dieron cuenta. Devuélveme mi moneda, se molestó Oreja Cortada. La cuarta prueba para ser pirata es ser sigiloso como las serpientes. Niña, ¿tú eres silenciosa? Daniela partió con su velero. A la mañana siguiente apareció sonriente con un manojo de pelo entre los dedos. Los piratas se frotaron los ojos incrédulos. Un mechón del horrible oso que estaba hibernando en su cueva. Se lo he cortado sin despertarlo. Déjame ver. Lo examinó Oreja Cortada atónito. La quinta prueba para ser pirata es demostrar no tener miedo a nada, niña. ¿Tú eres valiente? Daniela se tiró a las fosas de los cocodrilos. Al ver su osadía, los reptiles se quedaron paralizados. Los piratas comenzaron a mirarla con admiración. La llave oxidada del fondo de la fosa. Apuesto a que llevaba meses, quizás años, esperando a que algún valiente la recuperara. ¡Trae la llave! Se la quitó el capitán, comenzando a desesperar. La sexta prueba para ser pirata es preparar una buena sopa. Niña, ¿tú sabes cocinar? Daniela recogió los ingredientes más sabrosos. Tela de araña, escupitajo de rana, lágrimas de cocodrilo, coco podrido, y cocinó una suculenta sopa. La sopa está... la sopa más asquerosa que hayan probado jamás. ¡Bah! Maravillosamente repugnante, se relamió Oreja Cortada. Pero la prueba más importante para ser pirata es encontrar tesoros perdidos. Niña, ¿tú sabes leer este mapa? Daniela estudió el mapa del tesoro que los piratas llevaban meses buscando y zarpó a bordo de la Araña Saltarina. Dos días después, regresó con el botín. Se trataba de un gran cofre repleto de valiosas joyas y monedas de oro. Los piratas no daban crédito a lo que veían sus ojos.
estaban tan contentos que cargaron a Daniela sobre sus hombros mientras vitoreaban. ¡Daniela! ¡Daniela! Hay que reconocer que la has superado todas las pruebas, murmuró el capitán. Pero no, no puedes ser pirata en nuestro barco. ¿Cómo? ¿Por qué? Sé pescar a manos llenas, soy fuerte como un roble, veloz como el trueno, sigilosa como las serpientes, valiente, cocino fatal y puedo encontrar tesoros perdidos. Tengo todo lo que hay que tener. Es muy simple, dijo Oreja Cortada. Te falta un requisito imprescindible. No puedes ser pirata porque eres chica. Y en este barco solo admitimos a chicos. Esa es la regla del caimán negro. Ante aquella barbaridad que acababa de escuchar, Daniela se quedó sin habla. Y si no fuera porque le costaba mucho llorar, lo hubiera hecho a mares. Entonces, los piratas se agruparon, pero esta vez dejaron fuera a Oreja Cortada, que no podía creer lo que sucedía. Tras varios minutos de discusión, un portavoz habló. Daniel ha demostrado que tiene todo lo que hay que tener para ser pirata. Queremos que se quede en el barco. ¡Sí, se queda!, gritaron todos. Daniela comenzó a dar saltos de alegría mientras se abrazaban a los piratas. Sin embargo, Oreja Cortada se había puesto rojo como un cangrejo. Parecía una olla express a punto de explotar. ¿Cómo osan tomar esa decisión así, sin contar conmigo, panda de patanes? ¡Yo soy el capitán!, aulló Oreja Cortada. Para ser capitán se deben cumplir una serie de requisitos. Y el más importante es ser justo. Y no querer a Daniela por ser chica es una auténtica injusticia. Queremos que te vayas. Oreja Cortada se fue y nunca más volvieron a saber de él. Y el caimán negro recorrió el mundo. Cuentan que las embarcaciones planean sus rutas para no cruzárselo. Y si algún marinero lo divisa desde su catalejo, daba media vuelta y huía en sentido contrario. Todos sabían que el caimán negro ya no era, que el capitán del caimán negro ya no era Oreja Cortada. La nueva capitana era una niña, la pirata Daniela. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Y por qué no la dejaban ser pirata si había superado todas las pruebas? Claro. Y además a ser diferente ante los chicos, eso no tiene importancia. Eso no tiene sentido, eso es injusto. Eso era lo que yo quería que ahora me digáis ustedes si habéis comprendido el mensaje del libro. Sí. Y es ese. No, que eso es una injusticia. Que las chicas somos iguales que los chicos. Y que podemos hacer todo lo que nos propongamos. Si queremos algo mucho, 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 podemos hacerlo. Trabajando mucho, claro. Como Daniela, que hizo todas las pruebas. Pero si lo quieres muchísimo, las chicas y los chicos podemos hacer lo que queramos. ¿Y alguien quiere decir algo más? Yo. Venga, Mía. Me llamo Mía. Y yo fui un día con esa rubia. Pero habla más fuerte, que te escuchemos. Fui un día a la rubia con los niños. Claro, es que los niños y las niñas, pues eso, somos iguales. Los niños pueden jugar a las muñecas, las niñas pueden jugar con las pelotas, con los camiones, con la diferencia. Yo empezaba a pintar fútbol. Claro, es que las chicas también podemos jugar fútbol. Dime, Adriana. Que no hay nada, ni de chicos ni de chicas. Claro. Nada, ni colores, ni juguetes, ni trabajos, nada. ¿Todos son palabra, qué? Todos son. Claro, todos somos ¿por iguales? ¿Por qué la pirata? Porque tiene mono. ¿Eh? Araña. ¿Mono? No, no tenían mono. Ah, porque eso tuvo que cocinar una sopa, que era una prueba. Y entonces ella cogió algo de mono por ahí, creo. Y de cocodrilo. Pero no tenían mono. Venga, dime, Samuel. Porque Daniela quería ser pirata. Pues porque era lo que ella más le gustaba en el mundo. Ella ya era pirata. Lo que pasa es que quería ser pirata del barco más temible de todos los que habían en el mar. Donde solo podían estar piratas chicos. Y ella dijo, no, pues yo quiero ser, no solo pirata, fue la capitana.
de ese barco. Pero ya, ya era pirata, era lo que más le gustaba. Dime, Ania. Hola, me llamo Alberto y voy a decir que cómo pudo fortalecer el cocodrilo. Porque era súper valiente. Yo no sé cómo lo hizo, pero lo hizo. Es que hasta la cosa que tú te creas que no puedes hacer, porque dices tú, esto es imposible, esto yo no lo puedo hacer. Si lo quieres mucho, 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 al final de una manera o de otra lo haces.